Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una novedad, lo único que es aplicable solo a la versión de los paneles clásicos que yo he conjuntado para que quede completito con CairoDoc o con Genome Cell, también funciona. Y es Synapse. Synapse, ahora la nueva versión es más minimalista y en vez de salir el buscador en el centro de la pantalla, sale ahí arriba. Y es más completo porque si metemos una letra simplemente ya nos lista todos los programas rápidamente que empiezan por esa letra. A mí me recuerda al buscador que tiene MacOS. No recuerdo ahora cómo se llama, pero es de este tipo. Es una lupa ahí arriba y es bastante rápido, la verdad. Por ejemplo, si queremos encontrar GIMP, metiendo solo la G y la I, ya nos lo ha encontrado GIMP. Es muy rápido el lanzador y la verdad que merece la pena tener, si utilizamos los paneles clásicos, que la otra versión que nos salía en el centro de la pantalla. Pues es un nuevo repositorio, vamos a ver cómo se instala. Con sudo add apt. Ya digo que en Unity no funciona, ¿eh? Es solo para esta versión y para Genome Cell. Unity estas novedades las pasa por alto porque no quiere salirse de su estética. Yo con Unity sigo usando la versión clásica o anterior de Synapse, porque a mí me gusta. Y esta no es que me guste más, estéticamente me da igual que esté ahí arriba o en el centro de la pantalla, me he acostumbrado a la otra, pero la que sí la veo es más rápida, porque enseguida nos lista los programas a utilizar, mientras que la otra nos da solo una sugerencia. Ocupa menos espacio, se integra mejor con la barra, es un avance para aquellos que sigamos utilizando los paneles clásicos, y junto con CairoDoc pues es un complemento ideal. Que yo al final he tragado con Unity, pero a mí cada vez que lo utilizo me sigue gustando más la forma clásica. Lo que pasa que parece que ya... Bueno, no he dicho ni los comandos. Sudo add apt repository ppa godwig weekly, sudo apt get update, sudo apt get install indicator synapse. Y ya lo tendríamos instalado. Y luego, para hacerlo funcionar, en principio el atajo de teclado que tiene es super alt barra espaciadora y se nos abre el buscador. Pero esto es configurable. Tiene una pestaña... Ah, pues no tiene preferencias. No hay tu tía, es super alt barra espaciadora. No se puede configurar. Porque es un teclado, un atajo de teclado un poco... El otro es control barra espaciadora, es más sencillo. Y para salir escape. Pues nada más, hasta aquí esta novedad rapidita. Se nos instala en accesorios. A ver, Synapse. O en herramientas del sistema. Pues no lo sé. Estoy mirando las categorías porque no sé. Synapse sí sé que está. Administración, preferencias. Pues no lo encuentro en qué apartado se instala. El indicator. El Python Whiteboard, accesorios,
Aquí está Synapse, pero el indicador no sale en ninguna ventana. Pero vamos, se instala a la perfección, sin problemas. Pero no sé en qué categoría se instala. Pues nada más. Esta es la novedad que os traigo en este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.